Excelente, Maris, excelente servicio. Vamos a dar una vueltica saliendo del hostal a una cuadrita hasta la plaza. Entonces vamos a conocer un poquito de la vida nocturna que tiene el Guatapé de una forma muy sana, porque Luisa tampoco toma, entonces apenas. Por acá nos encontramos otro combo de otra persona que viene viajando en moto. Son franceses, ¿no? Pero bueno, vamos a colocar las redes por acá. De ellos es esa. Ahora los etiquetamos, muy chévere. Chévere que la gente venga a viajar. Vea por dónde han pasado. Italia, Australia, Polonia, Bélgica. Creemos que esos son los países por los que han pasado. Para eso vamos. Para eso que le estamos apuntando, ¿no? Ahí va una BM 1250. ¡Qué bebé! ¡Qué bebesota! Y precisamente en este momento empezamos a escuchar unas voces de fondo y eran nuestros amigos de Viajeros de Motocicleta de Venezuela y los dueños de esta hermosa BMW. Nosotros ayer nos quedamos acampando en Arby. Ajá. Mucho frío, estaba a 5 grados. Horrible, yo tenía 2 sudaderas, 3 sacos, 2 cobijas, 4 medias. ¡No! Y me pasaba el frío. Oh, que una de esas cobijas era la mía. Yo me desperté un momento como a las 3 de la mañana y yo vi, pero ¿qué pasa? Cuando volteo, claro, ya tenía la cobija por acá metida, todo este eso tema. Eso me ha pasado con Génesis, si se pone esta mi chaqueta de la moto, se pone todo y me volteo yo, así. Y yo. No, hay mucho frío, aguanta tú. Sí, la verdad, pero no. No quiere no poner la yupa, la lluvia. No, porque la cosa de la yupa siempre tiene que tenerla. Era cuando te pare el viento, ya. Casi la mitad del trabajo hecho. Nosotros, si tenemos frío, la primera cosa es la chaqueta de la lluvia. Si hace frío, ponemos algo abajo de la chaqueta de la lluvia. Los secretos de la moto, poner 5, 6, 8 ropa, no te sirve. Nada. No te sirve. Tiene que tener... parar el viento. El viento no tiene que... Si no entra el viento, el calor se queda adentro. Luego 5 minutos de frío, empieza a calentar. ¿Cómo se llama eso que tiene con abajo? Eso fue como cuando viniendo a Medellín, eso, yo me puse por abajo el impermeable, la que te calienta y rompe con el viento. Y claro, ya no aguantaba el calor. Se al contrario. Sí, porque sí, pero mejor. Pero es que ya la chaqueta de la moto estaba empapada. Estaba muy empapada y era ya... Yo quería estar un poquito más seco. No, y que acá por el cambio de tantos pisos térmicos, pues como que vas plan, subes, subes. Calor, frío. ¿Qué pasa eso? O sea, uno ya sabe que va a frío, hay dos sitios fríos, todo lo demás es caliente. Exacto. O sea, uno no está pensando. Bueno, entonces, qué bacano que nos encontramos con ellos. Quedamos con los contactos, quedamos con los WhatsApp. Van a ir a Pereira dentro de un tiempo y entonces vamos a aprovechar para vernos con ellos. Resulta que ellos están construyendo un camper en Pereira. Entonces nos dijo que les gustaría ir a ver el camper cuando lo estén terminando. Entonces, claro, evidentemente. Y por acá seguimos en Guatapé. Bueno, esta es la plaza principal. No sé por qué de pronto la taparon así con esta carpa, con este plástico. Imagino que estarán haciendo algún tipo de evento. Pero bueno, por allá se ve la iglesia. El paso por Guatapé va a ser muy de paso, o sea, no vamos a hablar mucho de Guatapé. Sí, vamos a subir por ahí uno que otro videito de pronto en dron. Pero bueno, de este el asunto, eso se trata. Y vamos a seguir, vamos a tomarnos algo, a comer algo. Y seguimos por este hermoso lugar. Ay, no, es que esto está apagado. No, mañana en la mañana. ¿Te gusta? Bueno, por acá ya para finalizar casi que el día noche acá en Guatapé.
pues hay que comer. No es lo más sano, no hemos comido lo más sano del mundo que digamos, pero pues bueno. Eso es lo que hay. Uy, yo como estoy despeinado. Eso es lo que hay, entonces. Esta mañana ya seguimos grabando, vamos a grabar ya ahí en el pueblo y mirar a ver cómo nos va. Y ya para finalizar por acá, el día, bueno, Luisa invitó a comer hamburguesita, súper rico. El clima está una delicia. Y los voy a dejar con unas frases por ahí que me salieron en unas bananitas que nos dieron donde comimos. Y creo que esto resume muchas cosas bonitas de la vida. Borrón y sonrisa nueva. Vive, ríe, sueña y ama. En las tierras de Antioquia, entre montañas erguidas, reposa Guatapé, joya de Colombia que entre faldas abriga casitas de colores como pinceladas en lienzo tejidas, las cuales cuentan historias antiguas en cada esquina adornada. Entre calles empedradas y flores en balcones se respira la esencia de un pueblo lleno de encantos. Guatapé, pueblo mágico entre montañas y colores en el corazón de Colombia. Por acá. Nuevo día. Ya, vamos a mirar a ver cómo establecemos hoy ruta otra vez, cómo cuadramos pues como el itinerario. Lo que sí me da mucha pereza, lo que sí me da mucha pereza es que el tema de no poder tener la moto de pronto cerca de donde uno va a quedarse, sobre todo por el hecho de uno ponerse otra vez a bajar todas las maletas, bajar todas las cosas. Eso es, mejor dicho, un trasteo diario, pues muy, muy cansón. Entonces, ahora tengo que ir hasta el parqueadero, traer la moto, dejarla acá en el andén. Y bueno, acá hay hostales que de pronto tienen más el espacio, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo que sí me parece súper tedioso. Pero ahora a seguir, yo creo que ahora vamos para San Rafael. Primero vamos una vuelta, pues con él acá ahora en el pueblo. Queremos conocer un poco el pueblo, yo no lo conozco, yo conocí a Guatapé, pero bueno, entonces tratar de hacer ahora un recorrido chévere y contarles un poco sobre Guatapé. Bueno, y por acá ya estamos como caminando por el pueblo de Guatapé, y bueno, también es importante comentar cómo se originó el pueblo, o digamos qué fue lo que pasó, porque Guatapé es un embalse. Entiéndase embalse como un gran depósito que se forma artificialmente, por lo común cerrando la boca de un valle mediante un dique o presa, y en el que se almacenan las aguas de un río o arroyo, a fin de utilizarlas en el riego de terrenos, el abastecimiento de poblaciones, en la producción de energía eléctrica, etc. Sí, pero también hay que decir cómo pasó todo, porque no todo es color de rosa. Y digamos que el pueblo pasó pues como por un tema súper traumático, ya que por allá en los 70 un tema político, un tema de gobierno, pues tomó la decisión, digo tomó la decisión porque pues digamos que no creo que hayan hecho pues como un censo pues como tal, o que hayan puesto pues como al pueblo a decidir si lo querían o no, y fue construir un embalse para un tema de una hidroeléctrica. Entonces, en muchos artículos dicen pues que simplemente fue una encrucijada que pasó el tema del gobierno si hacerlo o no. Yo no considero que sea una encrucijada, yo considero que simplemente ellos tomaron la decisión de hacerlo. Y esta decisión, ¿qué asunto conlleva? Pues en ese momento era inundar el pueblo, en donde más o menos el 50% de las personas pues tuvieron que reubicarse, algunos se fueron, otros se quedaron. Ya fue un tema de adaptarse al cambio, algunos fue supremamente traumático porque digamos que les tocó partir de todo lo que tenían, y para otros pues le sacaron provecho para los temas comerciales. Y claro, pues digamos que unas por otras, unas personas se adaptan, otras personas digamos que dijeron, bueno, no hay nada más que hacer, pues era un pueblo en donde su actividad principal era la actividad agrícola, y cambia para el tema totalmente turístico. Entonces se convierte ya en un tema en donde las casas tradicionales
que tenían pues destino o como uso principal vivienda para familias, se convierte en un tema ya muy hotelero, muy hostal, y por eso llegamos a lo que hoy en día es Guatapé como destino turístico de Colombia y un destino turístico internacional. Ahora, el tema tradicional de la arquitectura, pues que es tan evidente, el tema de los zócalos. A ver, el tema de los zócalos no es un tema netamente ornamental, ¿sí? Lógicamente se ve muy bonito y le da un carácter muy especial a las calles de Guatapé, pero los zócalos inicialmente pues son hechos como una protección de la humedad hacia la estructura de la vivienda. Pero los zócalos de Guatapé pues lógicamente tienen todo este tema, ¿sí?, artístico, cultural. Por ejemplo, vea esta parte de acá que tiene a un silletero, ya que por allá en los años 20, José María Parra, que era un habitante del pueblo de Guatapé, decidió pintar en su zócalo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Pero lo hizo adentro de la casa, no lo hizo pues afuera. Pero digamos que esto dio pues como la antesala que las demás personas empezaran a realizar la misma práctica. Y llamaron a Chepe Parra, le decían Chepe Parra, para que lo hiciera, pero ahora afuera de las viviendas, o sea, en el zócalo externo de las viviendas, y logrando que hoy en día todo se replicara de una manera bien especial en lo que ahora son las fachadas coloridas de Guatapé, y que le da un merecido nombre a el pueblo de los mil colores. Lógicamente Guatapé está súper conservado por el tema turístico y es súper evidente todo este tema de la arquitectura antioqueña. Entramos a uno de los establecimientos comerciales de Guatapé. Es que lógicamente un pueblo que se convierte en algo tan turístico pues tiene que dar una respuesta comercial turística. Entonces encontramos todo este tipo de souvenirs que dan pues como recuerdo de tu visita a Guatapé. Yo en lo personal, yo estoy adoptando como la costumbre de llevar este tipo de plaquitas de los viajes. Entonces ya voy a comprar por acá la mía y seguimos recorriendo pues por acá Guatapé un buen rato. Este es un ejemplo de la consolidación turística que ha tenido el pueblo de Guatapé en respuesta pues lógicamente al cambio de su vocación que se dio en los 70. Entonces nos encontramos con este tipo de callejones tan especiales. Durante nuestro recorrido nos encontramos a este personaje, el cual se ofrece de una manera muy amable a contarnos un poco de Guatapé desde los ojos de un habitante. Hola, bienvenido al lugar más exótico, como dicen en el barrio, exótico de Colombia. La calle de las sombrillas o la plazoleta de los zócalos. Yo soy el humildemente y modestamente el popular Jare Jare Guatapé. Aquí mismo en esta calle me grabaron en un programa que se llama Sin Ánimo de Lucro, lo dirige Camilo y aparece en la red, Sin Ánimo de Lucro. Ahí le hice un plagio a Juanes, porque él canta Tengo la camisa negra y abajo tengo el difunto. No, yo canté Tengo la camisa blanca porque blanca tengo el alma, y yo nunca pierdo la calma porque la calma del alma. Canto siempre y canto con mucho gusto, pero hay muchas almas negras que me causan hasta susto. Y ahora le voy a explicar allí qué significa el pez que vemos allí.
Pero esta entonces es la tradicional calle de los Zócalos. No, la calle de las Sombrillas o la plazoleta de los Zócalos. Listo, calle de las Sombrillas o plazoleta de los Zócalos, sí, que es la que está acá a la derecha. Creo que la plazoleta de los Zócalos la sacaron por un decreto, ¿no? De zocalización, según es que escuchaba todo, por ahí. Todo aquí, anteriormente, hasta para los borrachitos, las paredes tenían esta que se llama candado. Candado. Cuando tenían borrachos, ellos sabían cuál era el candado de su casa. Entonces, esta es mi casita. Y así se encontraban otra vez la casa. Como aquí los apartamentos no se les puede hacer zócalos, porque para subirse allá. Entonces, cada escalón de la plazoleta, sí, tiene zócalos. Cada un zócalo pertenece a un apartamento. Ah, perfecto, entonces, a cada piso. Cada zócalo cuenta una historia. Por ejemplo, allá hay uno que era arriero y por eso tiene burritos. En ese tiempo eran arrieros de burros. Los primeros zócalos fueron el Cordero de la Paz y fue hecho por don... Hola, este es el ladrón de aquí de Guatapé. Ay, fue madre, a fama. Doña Isidora fue la primera que hizo el esposo, se ideó. Y ve, ahí le está saliendo de la mente un cordero. Entonces ella, como era muy creyente, la parra, ella es doña Isidora, ah, ella hizo para la iglesia, porque por eso es el Cordero de la Paz. Pero el cura de ese tiempo se tomó el atributo de que solamente los zócalos era para la iglesia, que afuera no se podían hacer. Pero como ella era bien billetuda, le dio al cura de ese tiempo plata para las bancas y para ladrillos. Y para el mejor dicho, casi que para hacer cositas, para hacer cositas. Cuando dijo, se juntaron todas las damas y dijeron, ¿cómo que usted dio para la iglesia y ahora él no nos va a dejar hacer zócalos en nuestras casas? Entonces que le devuelva la plata que usted dio y nosotros vamos a hacer un barrio aparte. Entonces cuando él se vio que se juntaron todas, dijo, bueno, hagan los zócalos, y ahí se quedaron los zócalos externos. Antes era patrimonio de la iglesia. Entonces ahí está doña Isidora. Doña, ¿usted sabe cómo llamaba el esposo? El esposo. Ah, pero ese lo ideó. Un tinieblo. El apellido Parra, si no estoy mal. ¿Cómo se llama el que ideó cuando aquí vivíamos de la pesca? El pez. Sí. No es pescado porque eso no lo han pescado. No lo han pescado, todo está ahí. Y aquí podemos subir y ver la fecha. Y de allá también se ve muy bonito para acá, que se ve la cúpula de la iglesia. Mira el pez y mira allá la cúpula tan bonita. Ahí se ve la cúpula de la iglesia. Tómale, y entonces, foto, lo que usted me decía ahora del pez, ahora que usted me hizo como una analogía ahí, sí, vea, era que el pez, ¿qué es lo que representa? Es en acero inoxidable. Sí. Mucha gente dice que es en plata. Si fuera en plata no estaría ahí. No estarían las escamas. Monumento a la abundancia y la prosperidad. En memoria de Juan Alfonso Zuluaga Martínez, hijo del pueblo. Los Zuluaga siempre fueron muy resaltantes y han sido. Todavía está una señora que se llama doña Marta Zuluaga, vivía aquí en el tercer piso y ahora vivo yo ahí. Entonces, ya. Marta Zuluaga, ahí en la tienda La Chiquita, puede ver una foto cuando era joven y bonita, de 20 años, era parte de la banda de Guatapé. Ya. Pero banda clásica, con trajes muy elegantes, y el papá también era Zuluaga, músico, cantante y director de banda. Entonces ahí está también, vean, Edwin Francisco Cataño Martínez, Martín Quintero Zuluaga, impulsador de la obra, y la obra por el maestro Francisco Cataño Cadavid, Guatapé, Antioquia, 2012. Eso hace que yo volví acá, a este pueblo, porque cuando yo me fui, y todo esto era barro, polvo, y no había ni carro. Ya. Solo había un, ¿cómo se llama? Un argentino que tenía un carrito y jalaba gente. Y de resto, un chivero que llamamos acá, que venía de Medellín y llevaba gente hasta San Rafael. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo, digamos, era de la pesca. Cuando bajaba, ¿cómo se llama? El agua del embalse. Sí. Vivíamos, ¿sabe qué?
ya no de la pesca, sino de la arena. De la arena. Y ahora tiran la atarraya esa, a ver cuántos turistas bueno, pescan. Sí, tiramos la red. Y como ahora todo es con redes. Sí, claro. Y estamos aquí, vea, con la red. Claro. Y, entonces, como decía el señor Jare Jare Guatapé, que esta parte, la calle de los Zócalos, fue hecha porque estos apartamentos de acá, pues no le pueden colocar zócalo, no sé por qué, no sé si por temas de seguridad, porque se pueden llegar a caer, bueno, no sé por qué, no los pueden colocar, pero entonces por eso hicieron esos zócalos, o como esos escalones para representar los zócalos que estarían en la parte de allá, o que esto hizo parte de un decreto que de zocalización que tuvo pues como Guatapé, y se generó esta calle de las sombrillas, y acá está la calle de las sombrillas. Entonces ya por acá los dejo unos buenos videos de esta hermosa zona de Guatapé. Pedimos nosotros de Guatapé, seguimos en este momento para San Rafael. Bueno, por acá, encantado con este lugar, indudablemente es un lugar que enamora a primera vista, es un lugar muy amable, la gente es muy amable y como siempre, siempre será grato visitar un lugar tradicional. Pedimos por acá de Guatapé, nos encontramos con nuestros amigos de ayer. Ahí van en las motos, ya está Lu, las motos de nuestros amigos italianos, italiano y peruana. Y bueno, por acá ya organizando todo para salir. Bueno, vea, se unió un combito más, Holanda, por acá Colombia, Medellín. Entonces, excelente. Holanda, sí. Entonces, excelente. Acá estamos todos. Allá comparto mucho con mi información generalmente. La camada de Facebook de Guatapé. Muy feliz de conocer Guatapé, muy feliz por los amigos, por los contactos que quedaron. Y bueno, vamos. Vamos a seguir. Por acá estamos. Súper, súper contento. Viviendo. Literalmente nos fue como un culo. Igual está muy temprano, como las 9:30 de la noche. Y eso está tremendo.